12 de octubre de 2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, la selección del Consejo de la Judicatura Definitivo, la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y sobre la violencia contra la mujer. Se inaugurará un nuevo modelo de atención a las víctimas. ¿En qué consiste? ¿Será ágil, expedito? Lo revisaremos. También estará Roberto Gómez, asambleísta de Creo por Guayas. El respaldo de Creo a la propuesta de consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Esa la vía legal constitucional? Luego, ¿quién elegiría a los titulares de los órganos de control? ¿De nuevo la Asamblea? Lo examinaremos. Además, nos acompañará Elizabeth Cabezas, de Alianza País, presidenta de la Asamblea Nacional. La terna de la Asamblea para integrar el Consejo de la Judicatura Definitivo. Una puja que puso a prueba la mayoría legislativa de Alianza País y sus aliados tácitos. Y la eliminación del Consejo de Participación el mismo día que se escogería a sus miembros. Lo analizaremos. El relator de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión, David Kaye, presentó sus observaciones preliminares a la situación de la libertad de expresión en Ecuador. Los señalamientos surgen de varias reuniones con autoridades de sociedad civil. Kaye insiste en completar las reformas a la ley de comunicación y señala la necesidad de institucionalizar el acceso a la información. El relator de las Naciones Unidas considera que la política de los últimos 10 años de estigmatización y hasta persecución a los periodistas ha tenido un giro en el actual gobierno. Al menos, dice, esos son los compromisos del régimen. Por ejemplo, con las reformas a la ley de comunicación que incluyen eliminar la Supercom y el linchamiento mediático. Es importante ir identificando en dónde están las barreras a la libertad de expresión en la ley y en dónde éstas existan, deben ser removidas. Pero también hace un llamado al gobierno a que institucionalice el acceso a la información. Teme que aún se mantenga la estigmatización al periodismo entre algunas autoridades e instituciones públicas. Aquellos que están investigando temas relacionados con el último gobierno necesitan acceso a la información. Y se refirió además al asesinato de los tres periodistas de Diario El Comercio. Recuerda que el Estado debe tener protocolos específicos para estos casos. Una evaluación real, independiente y transparente de si se cometieron errores. ¿Quién es responsable de esos errores? Si existe un protocolo apropiado para poder mantener a las personas del país debidamente informadas, así como al resto de periodistas. En cuanto al concurso de frecuencias, sugiere que debe renovarse y dar la oportunidad a todos, más aún si se ha identificado una posible concentración de algunos medios. Basado en transparencia para todos y también que sea consistente con los compromisos hechos por el gobierno para promover medios independientes y libertad de expresión. Estos serían parte de 6 puntos que incluye en su informe preliminar. Luego de una semana de visita en la que se reunió, entre otros, con el presidente de la República y representantes de periodistas y la sociedad civil. El informe final lo entregaría en julio de 2019. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días contigo, Samantha, y con quienes nos acompañan a esta hora. Un nuevo modelo de atención a las víctimas de violencia contra la mujer se inaugurará el próximo lunes acá en la ciudad de Guayaquil. El Consejo de la Judicatura ya ha implementado este modelo en otras 3 ciudades del país. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la novedad? Se lo consultamos a la doctora Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura de Transición. Doctora, buenos días. Muy buenos días, señor Artieda, y un saludo también a la teleaudiencia de Ecuavisa. ¿Cuál es la novedad de este nuevo modelo de atención en los casos de violencia contra la mujer? En enero del 2018 entró en vigencia la Ley Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Núcleo Familiar, y se puso en ejecución en todo el territorio nacional a partir de este 3 de septiembre.
Esta ley trae muchos factores de beneficio para enfrentar este fenómeno de la violencia contra la mujer y el núcleo familiar. Uno de ellos, por ejemplo, es la atención diferenciada a la víctima y una atención pro víctima de todo el sistema judicial especializado. Una atención diferenciada que incluye que en el modelo las mismas unidades judiciales mantengan, por ejemplo, entradas diferenciadas. Por una parte, una puerta debe entrar la víctima, por otra puerta debe entrar el agresor. Porque ocurría que hasta antes del 3 de septiembre, la víctima y el agresor entraban por la misma puerta a la unidad judicial, acompañada pues de toda la familia, que en el camino, ya sea de buenas maneras o con amenazas, impidían que la víctima realice la denuncia. Entonces ahí perdíamos a la víctima en ese pequeño trayecto. Otra de las innovaciones, por supuesto, es el sistema integrado de atención de violencia contra la mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque ya los ministerios y instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, Ministerios de Salud, Ministerios del Interior, integran una política que desde cada uno de sus espacios tienden a disminuir el flagelo de la violencia. Y me refiero en especial al Ministerio del Interior, porque su participación es muy importante acá. Desde el 3 de septiembre, los tenientes políticos están ya en capacidad para emitir boletas de protección contra la mujer en casos de violencia, contra las víctimas en general en casos de violencia. Esto es que en un universo de 755 tenientes políticos a nivel nacional, especialmente en las áreas rurales y alejadas de la urbe, pueden auxiliar de inmediato a las víctimas de violencia. En donde no hay una cantidad tan amplia de funcionarios, es en las unidades especializadas, apenas 72 jueces para todo el país, no parecería suficiente. ¿Se va a incrementar el número? Se lo pregunto porque ustedes como Consejo Transitorio andan con las capacidades un poco limitadas luego de lo que resolviera el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, señor, a eso iba, a que llega entonces estas unidades de las tenencias políticas también a suplir y apoyar la deficiencia del sistema judicial. Apenas, como usted había anunciado, 29 unidades judiciales especializadas, 76 jueces y juezas especializadas en violencia a nivel nacional para atender a todo el universo de víctimas, por supuesto que es muy poco. De allí que el Consejo de la Judicatura también está empeñado como política primera a fortalecer las unidades judiciales y de mirar entre nuestras existencias, entre nuestros recursos humanos con los que contamos, una distribución ecuánime dirigida a fortalecer las unidades de violencia. De esta forma se han trasladado hasta el momento, se han distribuido competencias, se han ampliado competencias a jueces de garantías penales para que se atiendan las unidades de especialidad. El proyecto tiene tres fases y a diciembre del 2018 nosotros debemos incrementar los jueces especializados en violencia a 107. Ahora, junto, doctora, con sus equipos de secretarias, de amanuenses, equipos técnicos como médicos legistas, psicólogas y trabajadoras sociales. Realmente sí tenemos una limitación con la resolución del Consejo de Participación Ciudadana para una selección de nuevo personal, pero estamos tratando de distribuir y contar con el elemento humano, con el talento humano que ya contamos. Doctora, en otro tema, usted forma parte de la terna que remitió la Fiscalía General del Estado para la conformación del Consejo de la Judicatura definitivo. Pablo Dávila, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, ha señalado que fue un error nombrar una judicatura transitoria de la que usted forma parte. ¿Cómo lo toma? Bien, para mí es un honor formar parte de la terna que la Fiscalía General del Estado propone al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para la elección del Consejo de la Judicatura titular.
y es una selección. Como toda selección, pues es aleatoria, no es nada fijo, definitivo. Sin embargo, es meritorio y un honor, repito, formar parte de esta terna con la Fiscalía General del Estado. En este pequeño tiempo hemos tenido mucha vinculación a través de mesas técnicas y mesas de expertos y expertas, donde tratamos justamente estos problemas que aquejan a la sociedad, de violencia contra mujer, contra las niñas, contra los niños, los abusos sexuales que se cometen en nuestro sistema educativo, las asociaciones ilícitas que han proliferado últimamente en el país, los delitos transnacionales, en fin, ha habido una comunicación extensa en mesas técnicas con la Fiscalía General del Estado. Doctora, pero ha sido un honor también pertenecer a este Consejo de la Judicatura Transitorio, que ayer tuvo que comparecer ante la Comisión de Fiscalización, porque resulta que en la Asamblea hay quienes hasta los quieren enjuiciar políticamente, porque me imagino que ustedes reconocen que la gestión del Consejo Transitorio no ha estado exento de polémica. Es cierto, y saludo la ejecutividad de la Asamblea Nacional en la fiscalización. Ese es un deber y un derecho de los ciudadanos, el mantenerse informado, y un deber de la Comisión de Fiscalización y fiscalizar a los funcionarios públicos. Nosotros somos funcionarios públicos sujetos a rendición de cuentas, y esto que no se veía frecuentemente durante 10 años, que los ministros o que los funcionarios concurramos a la Asamblea a rendir cuentas y seamos sujetos de juicio político, es parte de la democracia, y yo saludo esas iniciativas. Pero no es una rendición de cuentas cualquiera, se los está acusando. Al menos Juan Pablo Albán ha señalado que hay espionaje dentro de la judicatura, y eso es una cosa grave, no es un asunto mayor. Bueno, son temas que en realidad depende mucho de los temperamentos de las personas que integran el Consejo de la Judicatura. Esas denuncias, permítame un momentito explicarle a la ciudadanía, esa denuncia de escucha y de espionaje aparece posteriormente a que en las redes sociales se publicita un audio donde el vocal está llamando por teléfono a una jueza. Y para justificar esta actitud, entonces se dice primero que el pleno del Consejo de la Judicatura en resolución autoriza estas llamadas, lo cual, discúlpenme, es totalmente alejado de la verdad, y existen certificaciones de la Secretaría General que dicen aquello. ¿Cómo somos abogados todos los que estamos en el Consejo de la Judicatura? Jamás vamos a dictar una resolución autorizando a alguien para llamar a una jueza. Y entonces después se dice que hay escuchas y espionaje al interior. Cada semana llegan a mi oficina, por ejemplo, dispuesto por el doctor Marcelo Merlo, el presidente, gente de inteligencia militar, gente de la Policía Nacional. Dicen: doctora, permiso que vamos a hacer un barrido en su oficina. Y digo: sí, pase, por favor. Hacen su trabajo, y jamás he escuchado ni tengo noticias de que haya habido pues señales de escucha o de micrófonos escondidos. Yo en mi vocalía, con mi personal y en el exterior, hablamos normalmente por teléfonos, celulares, líneas normales. Somos funcionarios públicos, nuestra vida es transparente, no tenemos nada que ocultar. Que nos escuchen lo que estamos haciendo, doctora. Que nos escuchen el trabajo al interior que día a día estamos realizando profusamente. Llegamos a la oficina a las 8 de la mañana, salimos 10, 11 de la noche, muchas veces. Todo es tan transparente, doctora. No hay nada pues que ocultar, y si hay escuchas, pues está bien que escuche la ciudadanía o que trascienda el trabajo que estamos haciendo. Doctora, ¿considera usted que fue un error que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio les quitara la facultad de evaluar a los integrantes de la Corte Nacional? Y una pregunta adicional: ¿esa evaluación deberá hacerla el Consejo definitivo, o ya que queden así nomás las cosas y a esa Corte Nacional de Justicia que nadie la toque? No,
Señor, desde mi vocalía trabajamos en un proyecto de metodología para evaluación de los jueces y juezas, con jueces y con juezas de la Corte Nacional. Y esto queda como un insumo para los miembros vocales del Consejo de la Judicatura titular, si es que tiene valor para ellos. Este sistema tiene una metodología, pero muy transparente, muy clara. Son cuatro parámetros muy fáciles de explicar, que es la legitimidad del cargo, por ejemplo, porque hemos tenido muchas denuncias de los concursos, de las preguntas, hasta de venta de preguntas, o de colegas que dicen: yo tuve 95 de puntaje, pero está sentado en la curul de la magistratura alguien que tuvo apenas 80. Entonces, aquello de la legitimidad del cargo también es un insumo en el que nos ayuda la Contraloría General del Estado con investigaciones de los concursos anteriores, cómo se realizaron. El parámetro de transparencia, por ejemplo, que incluye las relaciones económicas, la autorización para abrir sus cuentas corrientes y ver sus nexos y sus vínculos financieros y sus giros nacionales e internacionales. Por supuesto, también el parámetro de aptitud para el cargo y de desempeño. Y finalmente, el parámetro de evaluación ciudadana, cómo la ciudadanía ha mirado a ese juez, cómo ha mirado su accionar, cómo ha mirado su desempeño, las denuncias que puedan presentar. Estos cuatro parámetros, sumados a dos que son voluntarios y que se refieren a pruebas integrales, doctora, de confianza, como por ejemplo la prueba toxicológica y la prueba del bolígrafo. Doctora, este Adagüe, conjunto de instrumentos forman parte de un sistema de evaluación a cortes nacionales y a cortes provinciales y a jueces también, que bien podría ser instrumentos y herramientas que el Consejo de la Judicatura definitivo adopte para la evaluación de los jueces, que es una necesidad. Desde el año 2015 no ha habido evaluación para jueces de la Corte Nacional en este país. Ha sido Zobeida Aragundi, sus criterios, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias también. Y tras la pausa, Roberto Gómez, asambleísta de Creo por Guayas. El respaldo de Creo a la consulta popular que plantea eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué dice la Constitución respecto a este tipo de reformas? En pocos minutos estamos de vuelta. Con una asamblea constituyente, el correísmo implementó un nuevo modelo, una estructura concentradora del poder a favor del gobernante de turno. Luego, con consultas populares, le sacó brillo a esa obra de ingeniería institucional que no le agrada a quienes no detentan el manejo de la cosa pública. Hoy, Julio César Trujillo propone una nueva consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, esa entidad que se suponía iba a ser el sumum del ejercicio democrático en el país, pero que resultó un verdadero fiasco, un satélite del gobierno para que se ejerciera la voluntad del Supremo disfrazado de legitimidad. En Creo, en el movimiento Creo, respaldan esa consulta aún a sabiendas que lo que allí se determine puede ser cambiado por quien quiera que en algún otro momento tenga mayoría y se le antoje hacerlo, ya sea a través de la misma vía, consulta, o incluso desde la Asamblea, que es como Correa hizo las últimas enmiendas a la Constitución. ¿Por qué les parece que es ese el camino adecuado? Se lo consultamos al asambleísta Roberto Gómez. Muy buenos días. Muy buenos días, Lenin. Muy buenos días, amigos. Empiezo por decir que los ecuatorianos siguen deseando tener un empleo, que el gobierno tiene que eliminar el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas, y la ciudadanía está cansada de ver el fracaso de la creación de los 250.000 empleos al año y la destrucción de 161.000 empleos adecuados por parte de Alianza País y sus aliados tácitos. Yo creo que lo que hemos visto, pasando al tema político, es que el correísmo creó no solamente dos poderes más, sino que además se los tomó también. Una de las formas en que se puede cambiar esa realidad es con una consulta popular que ha sido propuesta desde Julio César Trujillo a Lenín Moreno, que es quien la puede convocar, para que por medio de esa consulta popular pues se elimine este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El riesgo de que posteriormente siempre pueda venir alguien a querer revertir las cosas o cambiarlas de nuevo, pues es una de las realidades de la democracia. Hoy, ante la oportunidad de volver a los poderes tradicionales, digámoslo así, y poder tener la oportunidad de cambiar en un año
bastante de lo que se ha implementado dentro del correísmo en los últimos 11 años, yo creo que es algo que el Ecuador exige y que nosotros, como un movimiento que representa a la mayoría de los ecuatorianos, pues queremos decirle que estamos respaldando la propuesta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como así lo propusimos en campaña con el Movimiento Creo y Guillermo Lasso. Nos conformamos con cambiar bastante o poco con lo que se le antoja al presidente. No tenemos que apuntar a cambiarlo todo. Bueno, en un año no se puede corregir, y medio más allá de lo que se puede hacer, no se puede corregir todo lo que se hizo en 11. Y sin duda alguna, no lo van a corregir las personas que lo crearon, que son los de Alianza País. Nosotros creemos que es coherente para nosotros mantener la propuesta de campaña de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y creemos que eso puede ser hecho por el pueblo ecuatoriano a través de una consulta popular convocada por el presidente de la República. ¿Están ustedes entonces de acuerdo con Jaime Nebot, quien señala lo siguiente? Escuchémoslo. Ciertos constitucionalistas decir que para eso se necesita una asamblea constituyente. Yo pienso que no, porque ese organismo no es parte de la estructura del Estado. Es un diente postizo en la dentadura de la estructura del Estado. Pero si fuese así, el pueblo es el dueño de la democracia y el pueblo tendría entonces que variar el artículo de la Constitución por consulta popular que dice que hay que hacer una asamblea para aquello. Y luego el pueblo tendría que pronunciarse porque desaparezca en forma definitiva la institución. El 441 de la Constitución señala que no se podrá convocar a consulta para enmendar artículos que alteren la estructura fundamental de la Constitución, el carácter o elementos constitutivos del Estado. El 442 de la misma Constitución señala que no se pueden restringir derechos ni garantías constitucionales vía consulta. Y los derechos de participación que se supone debe promover e incentivar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según el 207 de la misma Constitución. ¿Qué pasa con ellos? Sin embargo, es tan endeble la institucionalidad en este país que no está claro si la vía debe o no ser una constituyente. Pero ahí están los candados que se implementaron en Montecristi para que no sea tan fácil reformar la estructura del Estado. ¿Cuál es el camino? Usted dice, sí, hay que ir por acá, pero hay un montón de dudas todavía. Mire, habría que ver de qué forma plantea la pregunta el presidente de la República. Uno, si es que dos, sí, no hay que tenerle miedo a una asamblea constituyente, sin embargo, teniendo la herramienta de hacerlo mediante una reforma parcial en donde no se mueve la Constitución, en lo que se prohíbe cambiarla a través de ese referéndum, puede hacerse también la consulta popular sin tener que someter al Ecuador a este espacio de incertidumbre que implicaría una asamblea constituyente, sin tener miedo que en cualquier momento pueda ser una opción. Sin embargo, esa reforma, que es un acuerdo no con ningún otro político, es parte de lo que nosotros propusimos en campaña junto a Guillermo Lasso, escuchando a la gente y viendo cómo había funcionado ese aparataje correísta. Esos derechos de participación siguen existiendo a través de la silla vacía, sigue existiendo la representatividad a través de la Asamblea Nacional. No se aplica en la medida de que las autoridades no la aplican para los ciudadanos que la solicitan, pero no porque no está la opción de solicitarla. Por ejemplo, tenemos aquí en Guayaquil el pedido para que de la silla vacía de Félix Pilco en términos de hablar de las multas de la ATM, por ejemplo, y otros temas más. Yo creo que el Ecuador pues tiene una oportunidad de ir, así sea, de a poco, porque es el gobierno de Alianza País el que tiene que corregir los errores de Alianza País, tiene la oportunidad a través de esta consulta hacerlo. Lamentablemente el movimiento Alianza País solamente acierta cuando corrige. Pero una consulta convocada por el presidente de la República debe pasar por la calificación de la Corte Constitucional. ¿Y quién les garantiza a ustedes que la futura Corte Constitucional va a aprobar esa eventual consulta? Ustedes dicen, vamos a la consulta con una confianza digna de mejores aspiraciones. Bueno, el proceso es el que es. El presidente la convoca, tiene que haber un pronunciamiento y o se entenderá como afirmativo si es que no hay pronunciamiento de una corte, que tiene que existir primero, y luego pues la consulta popular se procede a hacerla en la fecha en que se determine. Pero la realidad es que no podemos nosotros dejar de hacer las cosas por lo difíciles que son. De hecho, el valor de hacer todas las cosas real en la vida tiene que ver con la dificultad y el bien que le puede hacer a la gente. Y ayer, nosotros lo estamos haciendo así. Ayer el bloque de Creo emitió un comunicado en el que señalaba lo siguiente: la bancada de Alianza
país y sus aliados del Partido Social Cristiano y Suma, con los que co-gobierna, pretende designar ternas para vocales del Consejo de la Judicatura que representan intereses partidistas y políticos. No nos prestaremos para que la justicia ecuatoriana sea utilizada por aquellos que con viejas prácticas utilizaban el poder y las cortes para hacer y deshacer en el Ecuador. Pese al comunicado y la actitud de Creo, la terna se aprobó en la Asamblea. No es esa la institucionalidad que se debe cambiar, y para ello hay que ir hacia una reforma de fondo y no solo quedarnos en lo cosmético, que es lo que se resolvería con una consulta popular. Mire, basta con ver la respuesta del comunicado también, ¿no? Parecía redactada por el que redactaba los comunicados del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Presten las pruebas, por ahí están los votos. Pues, ¿con quién eligieron a la presidenta de la Asamblea? ¿Con quién aprobaron las dos leyes económicas urgentes que se aprobaron en los dos últimos años? ¿Y con quién tiene que responsabilizarse por la falta de la creación de empleo y la reactivación económica que tiene que existir en el Ecuador? Y nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros el día 1, el 22 de mayo, dijimos que sobre la mesa le decíamos al Ecuador que con al menos 10 puntos nosotros podíamos apoyar a que exista gobernabilidad. Sobre la mesa, nada por debajo de la mesa, nada tapiñados, todo a la luz del día que se conozca. Cada cual hace política como quiere. Nosotros en el movimiento Creo, con Guillermo Lasso, la hacemos de frente, la oposición, y cuando querramos hacer un apoyo lo haremos frontalmente por encima de la mesa. Cada cual hace la política que ha hecho toda su vida y la que cree que el Ecuador se merece y la que mejor sabe hacer. Roberto Gómez, asambleísta de Creo, gracias por venir en contacto directo. Breve pausa y cuando regresemos, Elizabeth Cabezas, de Alianza País, presidenta de la Asamblea Nacional, la terna de la Asamblea para el Consejo de la Judicatura definitivo y la eliminación del Consejo de Participación el mismo día que se debería escoger a sus integrantes de acuerdo al mandato popular de la consulta de febrero. Ya volvemos. No le resultó sencillo a la Asamblea Nacional escoger la terna de donde saldrá uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura definitivo. Se cumplió a pie juntillas aquello de que la tercera es la vencida. Y es que fue en el tercer intento que lograron aprobar esos tres nombres. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no alcanzaban la mayoría que necesitaban? ¿En dónde radicaba el desacuerdo? Se lo preguntamos a la economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Lenin. Muy buenos días. Un saludo cordial para usted y para todos quienes nos están escuchando. Mire, creo que esto que pasó en la Asamblea realmente debe llenarnos de satisfacción. Es una muestra más de que aquí no existen mayorías que realmente hacen rajatabla de la capacidad democrática de deliberar, de poder tener consenso, de poder discrepar cuando esto es necesario. Y realmente esta demostración de que se pueden llegar a consensos a pesar de las divergencias, una vez más, queda totalmente clara ante el país. Además, en un debate totalmente transparente hacia las cámaras, hacia el público, hubiera sido muy fácil posiblemente llegar a esos acuerdos de manera interna, y simplemente nosotros lo que hemos querido es poner sobre el tapete cuáles eran las opciones, cuáles eran las alternativas, y sobre eso, si no hubo un consenso al inicio, se demostró que se puede fácilmente llegar a, en medio de las conversaciones, a tomar decisiones en conjunto, siempre obviamente teniendo la capacidad de ceder, la capacidad de entender que esto es un tema de un conjunto de actores, es un tema democrático, deliberante, y qué bueno que la Asamblea haya podido dar muestras de esa acción justamente en un tema tan importante y tan delicado como es la selección de los miembros para el Consejo Nacional de la Judicatura. A ver, economista, pero el miércoles, cuando ustedes no tenían los votos necesarios para aprobar la terna, tuiteó: los intereses partidistas no pueden estar sobre la garantía de la institucionalidad que necesitamos. No cederé, puso usted, ni aceptaré presiones. ¿Ceder a qué? ¿Presiones de quién? De aquellas bancadas que pensaron que por sus votos podían canjear una posición dentro del listado de esa terna que nosotros pretendíamos construir. Está claro quiénes no votaron con la decisión que tomó la Asamblea Nacional. Creo, así que me excuso de decirlo, me excuso de ser explícita, usted lo ha dicho. Entonces yo no puedo pretender ceder una posición en la que estamos eligiendo a los mejores ecuatorianos para un tema tan importante como el Consejo Nacional de la Judicatura por presiones o a cambio de votos. Realmente aquí lo importante fue que hubo una cantidad de asambleístas importante
que permitió procesar esta decisión sin presionar ni exigir que sus nombres y sus candidatos sean los miembros de la terna. Pero ante esas presiones está el acuerdo tácito, ¿no? Alianza País, Partido Social Cristiano, Suma, para salvar los muebles cuando sea necesario. Bueno, se está olvidando usted de un grupo muy importante dentro de la Asamblea Nacional, que es el BIN, que no solamente es una bancada de un partido político, es un grupo representativo de todas las provincias del país, porque ahí hay una diversidad de representaciones importantísima, y si en este objetivo se han podido sumar tantos actores, entonces yo creo que lo que hay que rescatar es lo positivo de esta decisión, en función de esta concordancia de criterios, y sobre todo privilegiando ante el país la necesidad de que la Asamblea Nacional no se puede quedar ausente de dar justamente los nombres que son necesarios para la conformación del Consejo Nacional de la Judicatura. Hubiera sido un pésimo mensaje que dentro de los plazos que nosotros tenemos no podamos llegar a este acuerdo y obviamente impidamos a través de esta designación, ¿no es cierto?, la conformación de una instancia tan importante como en este caso es el Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Concordancia la llama usted? ¿Coyuntural o aquí hay, o es esta, no sé, la semilla de ese acuerdo de gobernabilidad al que usted hacía referencia en la sesión que se desarrolló aquí en Guayaquil el 9 de octubre? Mira, a mí me parece que tener acuerdos no tiene que ser satanizado bajo ningún punto de vista. Aquí el país es el que tiene que ganar de los acuerdos. Lo criticable es cuando justamente las presiones y las tensiones se generan alrededor de prioridades partidistas únicas. Si es que habemos varios actores, de entre todos los que somos en la Asamblea Nacional, que coincidimos para una decisión, como se dice vulgarmente, mayoría gana. Entonces, aquí ha habido una mayoría que ha coincidido justamente en estas decisiones y enhorabuena por ello. Los acuerdos no tienen que ser satanizados, lo que sí no tienen que privilegiar beneficios exclusivos para un grupo determinado, sino para el país en general. En otro tema, economista, ¿cuál es la postura, su postura, la de la presidenta de la Asamblea Nacional en relación a la propuesta de Julio César Trujillo de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana a través de una consulta popular? Mire, lo he comentado ya en algunas otras entrevistas. Para mí es importante, primero, que se ha abierto alrededor de este planteamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un debate amplio. Hay posiciones que consideran de que no es tan fácil la eliminación por cuanto a través de una asamblea constituyente se generó este quinto poder, ¿no es cierto?, de transparencia y de control social. Sin embargo, yo he dado mi criterio personal, me parece que es muy importante posiblemente delimitar las acciones y el alcance del trabajo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene en este momento. De hecho, la designación de autoridades era una potestad de la Asamblea, se podría regresar para que la Asamblea Nacional, a través de justamente estos actores que son representativos y en este ámbito democrático, pueda hacer la designación de esas autoridades de control y mantener dentro de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, justamente las potestades del combate a la corrupción, por ejemplo, que es un tema en el que no podemos descuidar, es un tema que no lo podemos dejar suelto, más aún cuando ahora conocemos de tantos hechos y tantos actos de corrupción que requieren de un seguimiento, que requieren de un procesamiento adecuado y deben ser actores que puedan realizarlo de una manera imparcial y de una manera totalmente transparente y ética. Entonces, pienso yo que también, y coincido con varias de las voces, serías en este sentido, se podría hacer una reasignación de funciones y no necesariamente una desaparición total de la instancia que fue creada y que fue concebida con objetivos, yo diría, importantes, pero que en el camino y sus actores no han permitido el cumplimiento de esos objetivos que en algún momento se planteó. Este tema, esta postura personal que usted nos expone, ¿ha sido discutida ya al interior del bloque o con el presidente Moreno? Bueno, yo lo he comentado, tal vez no de manera formal con el presidente Moreno, lo hemos conversado justamente a nivel de un intercambio de posiciones y de ideas, no dentro de la bancada de una manera clara, porque no conocemos tampoco cuál va a ser la propuesta final. Entendemos que está justamente en discusión internamente, incluso en el Consejo de Participación. Todavía no hay un documento formal que plantee cuál va a ser la interrogante o cuál va a ser la propuesta que nazca desde el Consejo de Participación Ciudadana, y obviamente el momento
momento en que la tengamos, la discutiremos y tendremos una posición institucional al respecto. Cambiar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana sería una reforma constitucional de esas que deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional en dos debates con 90 días de por medio, o se trataría de una enmienda en donde la Asamblea no juega ningún rol, sino que va directamente del presidente a la Corte Constitucional, de allí al CNE y al pueblo a que decida. Mire, puede ser ese un mecanismo, si se quiere inclusive tener una, yo diría una mayor, un mayor pronunciamiento, se lo podría llevar incluso al nivel de la misma consulta, en la fecha en que vamos a hacer las elecciones, se lo puede elevar en una papeleta como una consulta. Yo creo que ese, que era un argumento de inicio en el que está planteando justamente que el Consejo de Participación, como el tiempo adecuado para plantear estos cambios, podría ser también un escenario que eso habría que analizarlo y habría que conversarlo para que esta consulta también sea planteada a los ciudadanos. Recuerde usted que de por medio está también la designación de los miembros que fue parte del mandato del 4 de febrero. Entonces, aquí hay que tener cuidado de no olvidarnos, de no pasar por alto una decisión y una voluntad que fue expresada en las urnas por los ecuatorianos. Pero no estaríamos corriéndonos el riesgo al devolverle a la Asamblea la capacidad de nombrar superintendentes, procurador, contralor, defensor público, integrantes del Consejo Nacional Electoral, del contencioso electoral y de la judicatura. No estaríamos volviendo a los repartos, a lo que usted decía hace un momento, mayoría gana y entonces los que estemos en la mayoría pues nos llevamos una parte del pastel. No, porque yo no lo tomo así. Yo creo que las mayorías no son para repartirse, sino son para consensuar. Y yo usualmente pienso positivamente. No quiero distorsionar mi pensamiento en esta línea de pensar de que porque somos una mayoría estamos trabajando en beneficio de esa mayoría. Y recordemos lo que ya pasó anteriormente. Los pasos que en la historia el país ha ido dando son el resultado justamente de estas posiciones extremas. Primero, cuando en los congresos anteriores se decidía justamente de manera arbitraria o por repartos, como usted lo ha querido mencionar, pero también luego un Consejo de Participación Ciudadana que se debe a un solo grupo político y que también tiene el grave riesgo de nombrar a quienes no representan a los ecuatorianos, sino a los intereses de esa organización política. Pensemos que en algún momento la Asamblea tiene que tener ese carácter de transparencia, ese carácter democrático y que sobre todo privilegie siempre la Asamblea Nacional por ser una instancia representativa de los ecuatorianos, justamente a los mejores hombres y a las mejores personas que puedan ocupar esas posiciones. Nosotros lo hemos hecho así, las ternas que nosotros hemos enviado, tanto para la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional, cuanto para el Consejo de la Judicatura, son hombres y mujeres seleccionados de entre una cantidad de opciones que tuvimos, viendo los mejores currículos, la mejor formación, pero sobre todo su trayectoria y su comportamiento ya en el desempeño de sus funciones. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, gracias por acompañarnos esta mañana. A usted, muchísimas gracias. Bien, así concluimos Contacto Directo. Nos vemos el próximo viernes. Lenny y amigos, que tengan un excelente fin de semana. Para ti y para todos quienes nos han acompañado.